Preocupación existe en la comunidad del barrio La Victoria, en la calle 20 entre carrera séptima y octava. Este lunes hacia las 8:30 de la noche los habitantes vieron cómo prácticamente los andenes se desplomaron debido a las obras de ampliación de alcantarillado que realiza un particular y la ruptura de un tubo. La comunidad teme porque las casas se están debilitando y la excavación tiene ya 4 metros. Señalan los habitantes en el sector que la obra no fue socializada y será entregada a Cuasán una tubería de 14 pulgadas conectándose a la existente que es solo de 8 pulgadas. Si bien es cierto esta obra la está haciendo un particular, también es cierto que debe haber intervención por parte del Estado. En este caso, siendo una obra de alcantarillado, la competencia considero que la tiene Acuasán. Pero miremos cómo está el resultado de la obra, como la llevan, que ya prácticamente unas casas van a colapsar y hasta el momento no nos han definido situación alguna. Queremos que inicien y nos terminen la obra como está, pero al igual también manifestamos, no dejamos y no vamos a permitir más abrir la vía en estas condiciones. Señala la comunidad que los trabajos adelantados por este contratista no son supervisados ni por Acuasán ni por la oficina de planeación, ya que la excavación tiene más de 4 metros y la maquinaria realiza las perforaciones dañando los tubos del agua, el alcantarillado y el gas, dejando a la comunidad sin esos servicios, como lo ocurrido este lunes en la noche cuando se reventó un tubo y socavó parte del andén y un poste de energía. Desde la semana pasada supuestamente van a colocar una cañería, pero vemos que al parecer no tienen como la experiencia porque tapan, destapan, mire, no respetan la intimidad de los vecinos. Lo que sucedió ayer, los primeros 3 días nos tocó sin agua y hoy también estamos sin agua porque anoche se cayó ese andén que su merced puede ver y está a punto también de caerse el poste. Y nadie nos responde, aquí no ha venido nadie a decir, nadie nos pidió permiso para hacer esta construcción, nadie. Y cuando ya ven que está el problema, que está hoy, nadie ha venido a dar la cara, a decir qué vamos a hacer, nada. Tanto adultos mayores como niños y un total de 20 familias se ven afectadas por esta situación, como el caso de la administradora de un hogar infantil que ante el polvero, el riesgo para los niños y los fétidos olores del sistema de alcantarillado, tuvo que suspender el servicio para los menores. La semana pasada yo me levanté a hacer el aseo común y corriente, yo escuché que llegaba como un carro pesado. Y yo dije, ¿cómo qué está pasando? ¿Sí? Entonces cuando me di cuenta, cuando salí ya habían abierto todo esto. Y me quedé sin agua, que rompieron el tubo aquí el agua. Y estoy toda la semana sin agua, toda la semana. Me ha tocado con baldes para arriba y para abajo para poder trabajar con los niños. Yo atiendo 12 niños, niños y niñas, entre 2 años y 5 años. Me veo muy afectada, de verdad me veo muy afectada. Y anoche que se presentó este deslizamiento de tierra, pues yo me fui inmediatamente a buscar a la doctora Yolanda, que es la asesora mía. Y le comenté, le dije, doctora, aquí le traigo videos, aquí le traigo fotos de lo que se ha presentado. La doctora me dijo, no vaya a trabajar mañana con los niños. Después de reportar la emergencia, acudieron al lugar los bomberos, quienes que tuvieron que acordonar la zona y evitar que la comunidad pase por los andenes porque los mismos se están cayendo. Además, un poste de energía está que se derrumba, por eso lo amarraron para evitar que se caiga. La comunidad en ese sector del barrio La Victoria no permitirá que los trabajos continúen en estas condiciones. En ningún momento fui notificada para qué era el destape de esta calle. Entonces esto conlleva ¿qué va a pasar? Entonces no sé, de pronto la gente de acá nos vamos a reunir para poder averiguar qué es lo que pasa con esto, qué es este desorden, por qué destaparon así las calles sin avisarle a la gente o sin avisarle a la Junta de Acción Comunal. Otra ciudadana señala que no permitirán que este constructor privado que trae la red de alcantarillado desde las urbanizaciones construidas en la parte alta de Roja Espinilla y la vereda Ejidos y Pericos se conecte al sistema existente, ya que está pasando un tubo de 14 pulgadas para dejarlo en 8, aumentando el problema. Máximo cuando también el chicharrón, como siempre lo he llamado, nos lo van a mandar a los residentes de la calle 20 entre carreras octava a la carrera 11, porque a futuro el problema se nos avecina es a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos traen un tubo, la red, en un tubo de 14 pulgadas,
para venirlo aquí a pegar a un tubo de 8 pulgadas cuando la caja que está ubicada en la calle 20 entre carreras con carreras octava, encontramos que el tubo de salida, el que evacúa, es de 8 pulgadas. Entonces considero que Acuasan tiene que entrar a intervenir.